Estamos con Alberto Marcico, ex jugador de Boca Juniors y actual director técnico. Dígame, ¿qué lo trae por la ciudad de Posadas? Y por el contacto que tuvimos con la gobernación. Después Joaquín también nos vino a ofrecer para venir a dar una clínica y acá estamos para hablar con los muchachos, con los jugadores, con la juventud que la necesita mucho. ¿Cuáles son sus expectativas con respecto a esta charla? No, la expectativa es que quede siempre algún tipo de mensaje para los jugadores, para saber que el jugador tiene que crecer como persona, no solamente la parte futbolística, sino también como persona. Uno tiene que ir incorporando cosas para que uno pueda el día de mañana afrontar las cosas de la vida de otra manera, más tranquilo. Y acá, obvio que en Posadas es mucho más sano que en Capital Federal, que hay mucho más vicios. Claro. Entonces busca motivar a los pequeños jugadores para futuro. Sí, motivarlos y educarlos, porque acá vos venís y le podés enseñar algunas cosas técnicas, tácticas, pero el mensaje que a mí más me gusta es el mensaje de la educación y que se preocupen no solamente por jugar al fútbol, sino por ser buena gente, por estudiar, por trabajar. Eso es importante para la juventud. ¿Cuál es el mensaje puntual que le vamos a dar a los chicos el día de hoy? El día de hoy es eso, que si no podés llegar futbolísticamente a hacer una carrera como vos quisiste hacerla, y hay otras posibilidades, hay estudios, hay profesiones que te pueden ayudar a ser feliz en la vida, exitoso y a cuidarse en la parte, sobre todo en la parte de la salud, donde ahí necesitas, porque son chicos, necesitan todo lo que está dando hoy el club, Joaquín, para que puedan trabajar de la mejor manera. ¿La convocatoria en la charla para gente de qué más o menos qué edades son? No, depende de eso, las edades, o sea, cuando son muy chiquitos, el mensaje es diferente, es más para divertirse y todas esas cosas. Cuando van creciendo uno tiene que ir incorporando cosas que en la vida te van a hacer crecer como persona y después como futbolista uno, el jugador que juega acá, ve partidos por televisión, se ven los entrenamientos, todo. Pero el mensaje mío más que nada es, ojalá que sea más que nada educativo. Perfecto, muchísimas gracias y espero que disfrute de Posadas. Muchas gracias, lo estoy disfrutando mucho, gracias.